Pues el equipo inició por unos juegos entre amigos que querían practicar un deporte totalmente diferente. Encontraron en el fútbol americano ese refugio. Ya hace más de 7 años empezó a conformar el equipo poco a poco. Ya ahorita en el equipo contamos con más de 50 jugadores. Hay más equipos a nivel nacional. En ese momento se están disputando varias copas, la copa en Bogotá, la copa de Medellín y el torneo nacional, que se juegan todos los equipos del país como tal. Disciplina, mucha disciplina, perseverancia, seguir, no rendirse. Aparte del físico, simplemente es perseverancia. Esto, más que físico, es mental. Desde que te levantas hasta que te acuestas, tanto en la vida, pasa esto a ser parte de su vida y literalmente se convierte desde que usted se levanta hasta que se acuesta en mejorar, en progresar. La preparación para los partidos va acá, desde los lunes, martes, miércoles, imaginarse, estar pendiente de las jugadas, recopilar información, estar en contacto con los compañeros, mirar qué se hizo, mirar qué no se hizo, videos, todo eso. En el proceso de iniciar el equipo como tal, de una disciplina deportiva totalmente diferente, se encontró que ya habían más equipos en Bogotá. Se intentó organizar la liga, como tal la federación, organizar más eventos deportivos entre los equipos ya existentes. Y nada, surgió como el boom del deporte. Cada vez fue llegando más gente, nos fuimos organizando un poco más, se fueron comprando equipamiento, el casco, las sombreras, los uniformes y se fueron conformando más equipos. Primero consta de casco, que es una herramienta la más fundamental. Vienen los pads, que vienen en los pantalones, vienen las pecheras, los shoots, los rowling, ya depende de la marca. Y el resto de protección es más que de artefactos y toda esa vaina, es cuidarte a ti mismo mentalmente. El fútbol americano, pues tenemos formaciones ofensivas, formaciones defensivas y formaciones de equipos especiales. Los jugadores ofensivos, hay receptores, está el mariscal es el que decide la jugada que se va a enviar. El playbook o el libro de jugadas que nosotros utilizamos es inventado por nosotros como referencia a equipos de fútbol americano del exterior, pues de México, de Estados Unidos. Intentamos basarnos un poco en lo que ellos hacen para así conformar nuestro propio libro de jugadas, igual en forma defensiva como ofensiva. Absolutamente niños, jóvenes, adultos, todas las personas, los invito de corazón a que practiquen este deporte. Es un deporte que va a desarrollar grandes habilidades en ustedes, va a desarrollar empuje, fuerza, va a desarrollar demasiadas cosas que, aunque repiten mucho los deportes, no las van a encontrar en otro lado.